y vibrante, como siempre, intervención del doctor Carriquiri. Vamos a dar paso a nuestro cardenal, que va a hacer la intervención final de este seminario. Basílica, perdón, la Basílica de la Sagrada Familia, realidad y símbolo de la nueva evangelización. Deseo agradecer en primer lugar a los responsables de este curso de verano, de este seminario internacional de la Universidad Abad Oliva, CEU, que me hayan invitado a participar y a poder hablar de una realidad de nuestra ciudad y arquidiócesis de Barcelona, que especialmente desde la visita apostólica del Santo Padre goza de una altísima presencia mediática en todo el mundo. Como todos acertáis, pues se trata de la Basílica de la Sagrada Familia. El curso de la Universidad de Verano, que organiza esta estimada universidad, está dedicado a la situación y perspectiva del catolicismo en el mundo. Lo hemos comprobado hoy en una magnífica conferencia del doctor Carriquiri. Es un deseo ver la realidad del catolicismo con una visión universal para encontrar y sugerir caminos para mejorar la situación constatada. Pienso que es una buena aportación, atendida a la dimensión universal, que nos ayuda a abrirnos y dado también el deseo de ofrecer sugerencias de futuro. Es bueno constatar asimismo que el objetivo de este curso de verano coincide en lo que es la nueva evangelización. Esta nueva evangelización es una acción que exige un proceso de discernimiento sobre el estado de salud del cristianismo, la verificación de los pasos cumplidos y de las dificultades encontradas. La observación del catolicismo en el mundo nos llevará seguramente a constatar la necesidad de la evangelización, que en algunos lugares se tratará de la primera evangelización y en otros consistirá en la nueva evangelización. Pienso en los países de antigua cristiandad. Sin embargo, en todas partes será necesario el anuncio explícito de Jesucristo. Y esto por una razón fundamentalmente constitucional de la Iglesia. En un documento del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, de 8 de diciembre de 1975, muy actual aún hoy, se afirma que el deber de evangelizar a todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. La evangelización es, en efecto, la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. La Iglesia existe para evangelizar. La Iglesia ha nacido con la misión de evangelizar y si renunciara a esta tarea, empobrecería su propia naturaleza. Pero tampoco podemos olvidar lo que nos decía el Papa Beato Juan Pablo II el 7 de diciembre de 1990 en su encíclica La misión del Redentor. Decía el Papa: el número de los que aún no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia aumenta constantemente, más aún, desde el final del concilio casi se ha duplicado. Y cuando el Papa escribió esta encíclica, habían pasado solo unos 25 años del final del concilio, Vaticano II. Esto pues es impactante y pone de relieve la necesidad y la urgencia de la evangelización. Sin embargo, no podemos olvidar que la misión de la Iglesia tiene tres dimensiones esenciales: la evangelización y la catequesis, la celebración litúrgica de la fe y el testimonio de la caridad. Esas tres dimensiones tendrían que estar muy presentes en la Basílica de la Sagrada Familia. Estas tres dimensiones, las tres, todas importantes. Si falla una, la institución realizando las otras dos no es Iglesia. Lo aparece, sí, pero le falta algo esencial, constitucional, importantísimo. Y esto lo tenemos a veces un poco olvidado, porque la primera a veces mira evangelización. Lo que vemos más es la celebración de la fe, pero no es lo único. Hay la evangelización, hay la catequesis que conduce a la celebración de la fe, y la celebración de la fe te conduce, te impela, te exige amar a los hermanos y por lo tanto compartir tus bienes, testimonio de la caridad. Y todos sabemos que evangelizar consiste en anunciar a Jesucristo con el testimonio de la vida y también con las palabras.
Es importante lo que dice Pablo VI. El más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado y explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. No hay verdadera evangelización mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Y aquí hay que recordar las preciosas y riquísimas palabras de nuestro estimado Santo Padre Benedicto XVI en su primera encíclica, Dios es amor. Texto ya muy conocido, pero importantísimo. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Evangelizar ha sido el objetivo de fondo del plan pastoral de la Arquidiócesis de Barcelona que acaba este curso y lo será del nuevo plan pastoral que estamos terminando de preparar. Este objetivo de fondo pone a nuestra Iglesia de Barcelona en sintonía con toda la Iglesia y con la que peregrina en nuestro continente europeo. En este sentido, Juan Pablo II, en su exhortación posinodal La Iglesia en Europa, de 28 de junio de 2003, nos decía que la Iglesia ha de ofrecer a Europa el bien más precioso y que nadie más puede darle. La fe en Jesucristo, fuente de la esperanza que no defrauda, don que está en el origen de la unidad espiritual y cultural de los pueblos europeos y que todavía hoy y en el futuro puede ser una aportación esencial a su desarrollo e integración. En nuestra estimada ciudad de Barcelona tenemos la Basílica de la Sagrada Familia. Ha sido, es ahora mucho más, con motivo de su dedicación por el Santo Padre Benedicto XVI, y será más y más realidad y símbolo de la nueva evangelización. El Papa ha tenido la intuición muy acertada de crear un nuevo dicasterio de la Curia Romana. Hay papas que no crean ningún dicasterio, pasan su pontificado sin crear ninguno, porque si no habrían tantos dicasterios, ¿verdad?, que necesitaríamos muchos laicos también, como Carriquiri, para ocuparlos, ¿no? No, pues que, bueno, el Papa, por tanto, ha creado un dicasterio que es el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización de 21 de septiembre de 2010, presidido por el arzobispo Rino Fisichella. Y este dicasterio ha escogido, porque así lo ha querido, yo no le pedí, ha escogido Rino Fisichella, su presidente, ha escogido a la Basílica de la Sagrada Familia como imagen para su identificación y significación. Y esta es la razón que dada por su presidente. ¿Usted no la pidió? Yo no la pedí, pero quedó impresionado cuando vino. Le invité y estuvo aquí para la dedicación. Y en las palabras que tuve en el brindis, diríamos, o agradecimiento del Papa en la comida de todos, pues hice una referencia a este dicasterio que había fundado, sin citar física, lógicamente, pero que le agradecíamos, y decía el Santo Padre que todos los obispos del mundo, ahí presentes y los que no estaban presentes, que trabajaríamos totalmente al servicio de este dicasterio, porque hoy la evangelización es la tarea más urgente. Pues decía el presidente, para coger esta imagen o icono, en la Sagrada Familia de Gaudí, se reencuentra un gran icono respecto a lo que el nuevo dicasterio piensa dedicarse. Sus torres, flechas lanzadas hacia arriba, obligan a mirar hacia el cielo. Y una conferencia reproduce el tema y afirma: la belleza de la Sagrada Familia sabe hablar al hombre de hoy, conservando al mismo tiempo los rasgos fundamentales del arte antiguo. Su presencia parecería que contrasta con la ciudad hecha de edificios y de calles que, al recorrerlos, muestran la modernidad a la que somos enviados. Las dos realidades conviven y no desentonan. Al contrario, parecen hechas la una para la otra, la Iglesia para la ciudad y viceversa. Aparece evidente entonces que la ciudad sin la Iglesia estaría privada de algo sustancial, manifestaría un vacío que no puede ser llenado por ninguna otra construcción, sino por algo más vital que impulsa a mirar hacia arriba sin desfallecer y en el silencio de la contemplación. En la situación y perspectivas del catolicismo en el mundo, la Basílica de la Sagrada Familia tiene un papel a jugar que es considerable. Mejor dicho, ya tiene hace tiempo este papel y lo va ejerciendo, y pienso que lo ha ido realizando.
para su proyección universal. Solo hay que recordar que en los últimos 12 años visitaron la Sagrada Familia por dentro, aún en construcción, 24 millones de personas de todo el mundo, de todas las edades. Y se calcula que cada año la visitan solo por fuera de 3 a 4 millones de personas. También es bueno recordar que hasta ahora la visita, que hasta la visita del Santo Padre, era la Sagrada Familia el monumento más visitado de España junto con la Alhambra de Granada. Y digo hasta ahora porque probablemente ya pasará incluso a la Alhambra, aunque estábamos igualados. El día 7 de noviembre de 2010 fue un día histórico para la ciudad de Barcelona, cap y casal de Cataluña, y para la archidiócesis, por la visita apostólica del Papa Benedicto XVI, con motivo de la dedicación del templo de la Sagrada Familia y su proclamación de basílica. Cuando preguntaban a Antonio Gaudí quién acabaría aquel templo, el arquitecto contestaba que lo acabaría San José. Y tenía mucha razón, porque el Papa, que ha acabado este templo, para dedicarlo al culto lleva el nombre de José como nombre del bautismo. Gaudí decía que en la Sagrada Familia todo es providencial. Pienso que ha sido providencial, perdonen, que un servidor, como presidente de la Junta Consultora del Templo de la Sagrada Familia, haya pensado un día, lo pensé así, nadie me lo pidió, que convenía dedicar este templo sin esperar a que esté todo su exterior acabado y que fuera el Santo Padre quien presidiera su dedicación. Y los dos deseos se pudieron realizar, y la Basílica de la Sagrada Familia, que ya tenía una dimensión universal por la multitud de personas de todo el mundo que la visitaban, a partir de la presencia del Santo Padre en sus naves, de la Eucaristía de dedicación y de la oración del Ángelus ante la fachada del Nacimiento, ha conseguido una difusión aún mucho más universal. Fue especialmente emotivo que el Santo Padre aceptara mi invitación de presidir la dedicación del Templo de la Sagrada Familia, que por su monumentalidad, belleza artística, innovación técnica y simbología bíblica, catequética y litúrgica, puede considerarse único en el mundo. Obra del arquitecto genial y del cristiano ejemplar que fue Antonio Gaudí y Cournet, que tiene el proceso de canonización incoado en la Congregación para las Causas de los Santos. Gaudí proyectó el templo como lo que tenía que ser una iglesia. Y en eso coincide la concepción. El Papa vino por diversas razones, pero una de las razones, yo pienso, que pude un poco convencerle, entendió que la concepción que tenía Gaudí de lo que es una iglesia es la concepción teológica que tiene el Papa de lo que es una iglesia. Han coincidido. Y el entusiasmo. Casa de Dios y de la comunidad cristiana para la celebración del culto, especialmente la Eucaristía. El sueño de este arquitecto de Dios, como el de todos los constructores de catedrales, era representar en el templo proyectado la Jerusalén celestial, la ciudad nueva y santa que, como dice el Apocalipsis, bajará del cielo viniendo de Dios como una novia ataviada para su esposo, inspirándose también en la visión del profeta Ezequiel relativa al templo de la nueva Jerusalén. Y este sueño de Gaudí se logró especialmente aquel día. Se logró, como pudimos contemplar y gozar de una manera especial en la celebración eucarística de la dedicación, reunida la asamblea litúrgica presidida por el sucesor de Pedro, con la proclamación de la palabra de Dios, la alabanza al Señor de la gloria, el incienso, los cantos, etc. Fue una celebración inolvidable para todos, y en primer lugar por el Santo Padre. El mismo, durante el almuerzo en el arzobispado, me dijo que de la celebración de esta mañana conservaré un recuerdo inolvidable. Y el portavoz pontificio, el padre Lombardi, en una conferencia de prensa aquí al mediodía, dijo a los periodistas que el tema del viaje apostólico era el acceso del hombre a Dios, y añadió: la liturgia de esta mañana ha sido la expresión más solemne, más articulada entre hombre y Dios que he visto durante los 5 años de pontificado. Se había logrado lo que había dicho Benedicto XVI en la Catedral de Notre Dame de París el 12 de septiembre del 2008.
Nuestras liturgias terrenas no podrán ser más que un pálido reflejo de la liturgia que se celebra en la Jerusalén del cielo, punto de llegada de nuestro peregrinaje sobre la tierra. Sin embargo, nuestras celebraciones podrán acercarse a ella lo máximo posible y hacerla saborear. En el marco espléndido de la Basílica, aquel domingo por la mañana, pudimos practicar el Ars Celebrandi, el arte de celebrar, que se consiguió mediante el celebrante principal, nuestro estimado Papa Benedicto, el rito de la dedicación, tan rico en simbolismos, es, pienso, lo más conseguido de la reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II, el rito, la celebración, la liturgia de la dedicación de una iglesia. El artista, nuestro Antonio Gaudí, que esperamos que sea el primer arquitecto beatificado en la historia de la iglesia, su templo originalísimo y único en el mundo y la asamblea activa y participante durante 3 horas, escribiendo un bellísimo himno de alabanza y de gloria a Dios que hizo pregustar la liturgia del cielo. La celebración de la Eucaristía en la Basílica es una actividad capital, teniendo muy presente toda su realidad. La cripta, donde está ubicada la iglesia parroquial desde su construcción por el mismo Antonio Gaudí y donde reposan sus restos de siervo de Dios, tiene como actividad principal la celebración del culto litúrgico. La grandiosidad de la Basílica, con una capacidad permitida ahora por los representantes o responsables de la seguridad de unos 5.000 fieles, y para las celebraciones de la Eucaristía se sigue el modelo de la Basílica de San Pedro del Vaticano. En todo caso, si después hay preguntas, podemos decir qué significa, qué hay detrás de esto. Hay una íntima relación entre la celebración litúrgica de la fe y la evangelización. Fisichella afirma que la nueva evangelización se hace fuerte también en otro momento particular de la vida de la Iglesia, la acción litúrgica. La liturgia es la acción principal por medio de la cual la Iglesia expresa en el mundo su carácter de mediadora de la revelación de Jesucristo y por esto el sentido profundo de su espiritualidad. Desde sus orígenes, todo lo que la comunidad cristiana predicaba, anunciando el Evangelio de salvación, lo hacía después presente y vivo en la oración litúrgica, que se transformaba en el signo visible y eficaz de la salvación. Antoni Gaudí tuvo conciencia de su vocación de ser arquitecto de Dios. Sintió la urgencia de llevar el Evangelio y la presencia de Dios al pueblo a través de su obra. Deseaba que sus obras arquitectónicas acercaran a las personas que las contemplaban a Dios. Con este espíritu evangelizador, Gaudí sacó los retablos a las fachadas del templo, Nacimiento, Pasión y Gloria, para que contribuyeran a evangelizar y a catequizar a todos los que paseaban cerca y las contemplaban. Así puso ante los hombres el misterio de Dios, revelado en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Se ha cumplido el deseo de Gaudí. Son millones las personas que visitan el templo cada año. Después de su dedicación, superaremos los 3 millones anuales. Muchos de estos visitantes son cristianos y la rica simbología bíblica y litúrgica que ofrecen especialmente la fachada del nacimiento de la pasión constituyen una auténtica y sólida catequesis para un mayor conocimiento de la fe cristiana. La visita con estos grupos comienza por el exterior de la basílica y acaba en el interior. En la actualidad hay un déficit de conocimientos de contenidos de la fe por parte de muchos cristianos. Es muy necesaria una catequesis de adultos, lo hablamos, pero hay muchos adultos que viven con el conocimiento de la fe de cuando hicieron la primera comunión. La visita a la basílica ha de facilitar una rica catequesis. No olvidemos las colas que hay para entrar, aprovechémosla. Y no olvidemos las edades del hombre, las colas que hay también para entrar, para visitar aquellas exposiciones que son también catequéticas. No podemos olvidar este servicio eclesial que está prestando la Sagrada Familia. Gaudí enriqueció la simbología de simbología al templo, ya que se inspiraba en 3 libros, como nos ha recordado el Papa Benedicto XVI en su visita. En este recinto, decía el Papa, Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los 3 libros en los cuales se alimentaba como hombre,
como creyente y como artista. Dos puntos. El libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como se narra en la Biblia y se actualiza en la liturgia. Pero muchísimas personas que visitan la Basílica son de otras religiones y un buen número son no creyentes. La Sagrada Familia atrae a estos visitantes porque la nueva arquitectura que Gaudí inició descansa sobre lo que el espíritu humano busca con insistencia: la proporción, la armonía, en definitiva, la belleza. Podemos decir que el templo gaudiniano es una cartografía de lo sagrado, un gran mapa donde el mundo puede leer las grandes preguntas de la vida, del origen y del fin, del cielo y de la tierra. Antoni Gaudí conocía que la belleza tiene o tenía un poder provocador y atrae hacia la bondad y la verdad. Sabía que su obra invitaba y movía a la fe, que detrás de las piedras del templo había una elocuencia que hablaba del infinito. La Sagrada Familia surge en el centro de una ciudad cosmopolita, Barcelona, que participa de la secularización propia de las grandes ciudades del occidente europeo. Algunos se preguntan qué significa levantar un templo como este en una sociedad moderna. La respuesta la dio el propio Gaudí. Y también la dio el Papa Benedicto XVI en su homilía de dedicación de la Basílica al preguntarse: ¿qué hacemos al dedicar este templo? Y responde el Papa: en el corazón del mundo, ante la mirada de Dios y de los hombres, en un humilde y gozoso acto de fe, levantan una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Ella es un signo visible del Dios invisible, a gloria del cual se alzan estas torres, saetas que apuntan al absoluto de la luz y de aquel que es la luz, la altura y la belleza. Pese a que la cultura actual de nuestro mundo europeo es poco sensible a la trascendencia, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios busca el sentido de la vida y se plantea interrogantes que trascienden el espacio y el tiempo. Pienso que no hemos de perder la riqueza del misterio, porque en nuestra vida hay constantemente la presencia del misterio de Dios que muchas veces no aparece explícitamente. La presencia de la Basílica en el centro de nuestra ciudad de Barcelona y visible desde todas las partes de la ciudad pone un significado profundo y muy beneficioso en una época en la cual el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si Dios no existiera. Es la presencia de la trascendencia en medio de la vida secular de la ciudad. Por ello el Papa en aquella homilía nos dijo que Gaudí, abriendo su espíritu a Dios, ha sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza, que lleva al hombre a un encuentro con él, que es la verdad y la belleza misma. Para muchos visitantes de la Basílica de la Sagrada Familia, esta puede ser, de alguna manera, como un atrio de los gentiles. El Papa, en su discurso a la Curia Romana, el 21 de diciembre del 2009, estaría también Carriquiri, se acordará muy bien, dijo que la Iglesia tendría que abrir hoy una serie de atrios de los gentiles, donde los hombres puedan acercarse a Dios, él ha hecho referencia también antes, ¿no?, y encontrarlo. La belleza extraordinaria y la riqueza simbológica religiosa del templo gaudiniano es un camino hacia el trascendente, hacia el misterio último, hacia Dios. La dimensión evangelizadora de la Basílica de la Sagrada Familia es un reto importante en este tiempo en que es muy urgente el anuncio de la buena nueva de Jesús. El nuevo dicasterio romano sobre la promoción de la nueva evangelización quiere implicar a 11 grandes ciudades de Europa en una propuesta de nueva evangelización destinada a las grandes metrópolis por las peculiaridades características pastorales que éstas presentan. Y por ello ha pedido a 11 ciudades, repito, de Europa, similares en su aspecto socio-religioso cultural, para trabajar conjuntamente. Una de estas 11 ciudades es la de Barcelona.
El próximo día 11 de este mes de julio, los pastores de estas 11 iglesias tendremos la primera reunión en Roma. En medio de una ciudad europea como es la nuestra y un tiempo en el que el laicismo aparece decidido a relegar la expresión de la fe en el ámbito privado, obstaculizando la visibilidad de la fe y de las comunidades religiosas, nuestra basílica, visible desde todos los rincones de la ciudad, es una invitación a no quedarnos en la dimensión horizontal de la existencia humana, sino a levantar nuestro espíritu hacia arriba. Y este era el deseo de Gaudí, ya que contemplando en su imaginación esta catedral de los pobres y concretamente sus torres, 18, sus torres, que hoy son como símbolos de nuestra ciudad, decía: estas inscripciones serán como una tira helicoidal que subirá por las torres. Todos los que la lean, incluso los incrédulos, entonarán el himno a la Santísima Trinidad a medida que lo descubran en su contenido, el Santus, 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 que mientras lo lean llevarán su mirada hacia el cielo. Considero que la significación de la celebración de la dedicación de la Sagrada Familia se complementó con la visita que el Santo Padre hizo a la obra benéfico-social del Niño Dios. Al principio, cuando pidió el Santo Padre que viniera a dedicar a la Sagrada Familia, no te dan la respuesta inmediatamente, pero sí que me dijeron después: bueno, si viene solamente la Sagrada Familia. Yo dije: solamente la Sagrada Familia. Pero cuando el Papa ya aceptó, entonces yo le pedí otro acto. Pedí al Papa esta visita por la tarde fundamentalmente por tres razones. La primera, porque estar al lado de 200 familias ponía de relieve la unión entre la dedicación del templo de la Sagrada Familia y las piedras vivas de aquellas familias cristianas, entre lo monumental y la dimensión más social de familias sencillas con hijos que tenían síndrome de Down. La segunda, Esta visita decía con hechos lo que dice siempre la Iglesia, lo que decimos siempre los cristianos: un sí a la vida humana desde el inicio de su concepción, un sí a ayudar a las mujeres que esperan un hijo y un no al aborto. El Papa iba allí, en efecto, iba a agradecer a aquellos padres que habían acogido con amor a su hijo con síndrome de Down, que, como lo saben ustedes, hoy apenas nacen hijos con síndrome de Down, y no porque se haya curado esto, ya me entienden. Y la tercera razón que yo tenía: manifestar con imágenes entrañables que el Santo Padre Benedicto XVI tiene un corazón cálido y tierno al lado de aquellos niños, adolescentes y jóvenes. El Papa teólogo, el Papa intelectual, que aparece como distante para muchas personas, frío, tiene un corazón cálido, tierno. Lo sabe también, y muy especialmente Carriquiri y su familia, y tengo yo también bastante experiencia de esto, ¿no? ¿Dónde podía aparecer esto? Allí, pero especialmente con niños y jóvenes con síndrome de Down, que son muy cariñosos y que responderán al cariño del Papa. Y creo que se consiguió. Y puedo decir aquí también que de tal manera me parece que gustó al Santo Padre y gustó a los organizadores de los viajes del Papa, que en la Jornada Mundial de la Juventud, que se han hecho muchas, él ha participado en todas, y si me equivoco me lo diga, igual me equivoco, creo que apenas o nunca se ha hecho, o al menos yo no lo he visto nunca, que el Papa fuera a visitar un centro con discapacitados. En Madrid visitará un centro con discapacitados. O sea que me parece que esto ha hecho también un estilo, porque me parece que es muy positivo. No para imagen solamente, sino por contenido. La significación de la celebración de aquella mañana se enriqueció con la realidad de aquella tarde. Así lo manifestó el mismo Santo Padre con estas palabras: con la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia se ha puesto de relieve esta mañana que el templo es signo del verdadero santuario de Dios entre los hombres. Ahora quiero destacar cómo, con el esfuerzo de esta y otras instituciones eclesiales análogas, se pone de manifiesto que para el cristiano todo hombre es un verdadero santuario de Dios, que ha de ser tratado con mucho respeto y afecto, sobre todo cuando se encuentra en necesidad. Y en el aeropuerto nos dijo: son como dos símbolos de la Barcelona de hoy,
de la fecundidad de esta misma fe, que marcó también las entrañas de este pueblo y que a través de la caridad y de la belleza del misterio de Dios contribuye a crear una sociedad más digna del hombre. En efecto, la belleza, la santidad y el amor de Dios llevan al hombre a vivir en el mundo con esperanza. La Basílica de la Sagrada Familia es una presencia de la Iglesia en nuestro país y en todo el mundo. Se trata de una presencia pública de la Iglesia y de una asistencia multitudinaria. En medio de una cultura y de unas políticas laicistas presentes en muchas sociedades, esta realidad, fruto de la fe de un pueblo que desde el año 1882 ha mantenido la voluntad, a pesar de las dificultades y la falta de medios económicos, la voluntad de la construcción de la Sagrada Familia, pone de relieve el valor positivo y la presencia de la religión en la sociedad, en la cultura y en el arte. Hemos de valorar la aportación que la Iglesia hace con la construcción de esta obra de singular belleza al mundo de la cultura. Hoy apenas se hacen. El Renacimiento en Italia se hacía y era sponsor la Iglesia, los cardenales, etc. Hoy no tenemos medios económicos para hacer esto, pero la tenemos, esta sí, y se puede ofrecer también al mundo de la cultura. Y por tanto, a las relaciones entre fe y cultura y a la evangelización de la cultura. Cardenal Camillo Ruini, en su reciente visita a la Basílica, ha manifestado que la Sagrada Familia permanecerá en los siglos futuros como uno de los grandes, desgraciadamente poco numerosos, testimonios del encuentro entre fe y arte en los tiempos en que vivimos. Ya decía Pablo VI en el año 1975 que la ruptura entre evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas deben ser regeneradas por el encuentro con la buena nueva, pero este encuentro no se llevará a cabo si la buena nueva no es proclamada. Nuestra Basílica ha de contribuir también acogiendo lo que sea adecuado para hacer presente a la Iglesia y al mensaje de la salvación en nuestro país y con dimensión universal. La Basílica, por su titularidad, nos ha de ayudar a valorar, amar y a defender a las familias, estas comunidades de vida y de amor entre los esposos e hijos. La familia es la acogida específica y adecuada para la vida humana, este don de Dios, fruto del amor de los esposos. La familia es donde nace la vida humana, se educa y se desarrolla. Es el lugar donde se defiende la vida humana desde el primer instante de su concepción, auténtico santuario de la vida humana, porque la familia se fundamenta en el matrimonio de un hombre y una mujer que se aman y se entregan el uno al otro para siempre. El templo de la Sagrada Familia se construyó en tiempos de Gaudí en un barrio pobre de Barcelona, que de alguna manera dio nombre a este templo, la Catedral de los Pobres. El arquitecto fue sensible a las necesidades sociales y culturales de aquel barrio y construyó en el mismo solar del templo una escuela para los niños de aquel lugar con muchas necesidades. Pienso que esta realidad y la dimensión esencial de la caridad propia de la Iglesia ha de ser una dimensión que se ha de ofrecer a los visitantes de esta obra monumental llena de belleza y de simbología religiosa. El Papa Benedicto XVI, en su discurso a los artistas que han ofrecido 60 obras conmemorando el 60 aniversario de su ordenación sacerdotal, ha dicho recientemente, hace pocos días, que esta exposición se titula El esplendor de la verdad, la belleza de la caridad, y ha añadido que es propio de la unión, querría decir de la sinfonía, de la perfecta armonía de verdad y caridad, que emana de la auténtica belleza, capaz de suscitar admiración, maravilla y alegría verdadera en el corazón de los hombres. Y continúa diciendo: necesitamos que la belleza de la verdad y de la caridad incida en lo íntimo de nuestro corazón y nos haga más humanos. Termino. La Arquidiócesis de Barcelona, con su pastor, es consciente del tesoro que es la Basílica de la Sagrada Familia para el culto litúrgico y en especial para el arche grande de la Eucaristía, para la catequesis de los cristianos de todas las edades, para la evangelización de una multitud de personas de todo el mundo que como un atrio de los gentiles les puede llevar a Dios, para la revalorización de la apreciada institución de la familia, realizadora del bien de las personas, de la sociedad y de la Iglesia,
para la presencia de la Iglesia en el mundo de la cultura, que favorece las relaciones entre fe y cultura y la evangelización de las culturas, y para el testimonio de la caridad. Gracias.